Tema número 2. Tipos de intervención estratégica. Para materializar en acciones los retos a los que convoca los procesos institucionales con la intención de transformar o mejorar las propuestas subyacentes, se presentan los tipos de estrategias de intervención que pueden orientar el trabajo en los equipos de la institución. Para ello, es fundamental, como se ha venido mencionando en el apartado anterior, realizar un diagnóstico de la realidad para luego poder identificar qué tipo de intervención se requiere, haciendo la salvedad que estas no son excluyentes entre sí y que la elección debe tener en cuenta la relación entre diagnóstico. Objetivo y equipo de trabajo. Luego de ello, se debe reconocer dónde se va a realizar la intervención según los siguientes tipos que plantea Geezer. 2013. Intervenciones en procesos humanos. Si el diagnóstico convoca a la revisión o fortalecimiento de las interacciones entre el equipo de trabajo, este es el tipo de intervención a efectuarse. Como su nombre lo indica, Está centrado a revisar los procesos en las relaciones humanas para solucionar los problemas en las interacciones o en la comunicación de los actores. Se realiza con el equipo de la institución para fortalecer la comunicación, la solución de problemas, el liderazgo y las dinámicas que se generan en los equipos. Algunas de las estrategias de intervención para abordar los procesos humanos son Grupo T, Consultoría de Procesos, Intervención de la tercera parte. Formación de equipos. Ensayos y encuestas de retroalimentación. Reuniones de confrontación. Relación intergrupo. Enfoques normativos. Intervenciones tecnoestructurales. Cuando el diagnóstico arroja como resultado la necesidad de organizar el trabajo y el equipo de trabajo, este es el tipo de intervención a realizarse cuando se debe explicitar las labores que se deben realizar y a partir de ellos se pueda definir quiénes, dónde, cuándo, cómo, siendo fundamental el liderazgo y la toma de decisiones colectiva que reconozca las habilidades de cada integrante del equipo de trabajo para así establecer la estructura organizacional. En estas intervenciones se pueden identificar cinco estrategias fundamentales. Diferenciación e integración. Diseño estructural. Organización colateral. Calidad de vida en el trabajo. Diseño del trabajo. Intervenciones en administración de recursos humanos. El equipo de trabajo debe identificarse con los propósitos de la institución. Por tanto, cuando el diagnóstico arroja apatía o falta de reconocimiento por la institución, este es el tipo de intervención que debe realizarse, ya que busca integrar al equipo de trabajo con la institución. A partir de ello, fijar metas, valorar su desempeño, favorecer su enriquecimiento profesional. Las principales son instalación de objetivos y metas, sistemas de recompensa, planeación y desarrollo de carrera. Administración del estrés. Intervenciones estratégicas. Finalmente, si el diagnóstico arroja falta de apropiación del contexto y su relación con este, debe generar este tipo de intervenciones que convoca a reconocer las intenciones sociales que tiene la institución y la forma en que participan los diferentes actores ante este propósito. Planeación de sistemas abiertos. Cultura corporativa. Administración del cambio estratégico. Luego de valorar cuál o cuáles son las intervenciones para realizar en la institución, se debe seleccionar y diseñar, según la realidad, la estrategia de intervención. Para cada una de las intervenciones se establecen unas posibilidades relacionadas en la tabla anexa. Se recomienda entonces indagar sobre cada una de estas para elegir cuál responde con mayor precisión a las necesidades identificadas en el diagnóstico. Se sugiere para ello acudir al material de apoyo que profundiza con mayor precisión las estrategias que pueden implementarse en la institución.